Para estar así contigo, yo prefiero terminar. Don Gallardón, pim pam pum, Don Gallardón, clic clac boom, Don Gallardón, estoy al límite. Martxoak 8, igandea, kriston eguraldi ona, eta jende pilo bat elkartu da hemen, ze, bagoaz? Día de fiesta, día de lucha o día de resaca. Pues un poco de todo. Pero yo creo que las mujeres nos lo pasamos bien en la fiesta, en la lucha, y ayer estuvimos celebrando nuestra fiesta de mujeres en Zabaldi y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Y ahora, por supuesto, venimos a reivindicar por nuestros derechos, como todos los años. Un día totalmente reivindicativo, reivindicativo y de lucha para que esto mejore, que todavía nos queda mucho por recorrer. Y nada, ¿qué celebrar? Bueno, a la vez nos juntamos, celebramos que estamos juntas, celebramos que cada vez vienen más hombres, celebramos que parece que cada vez la sociedad se moviliza más por estas causas y entonces, bueno, pues en cuadrillica luego nos vamos a comer todas juntas. ¿Vosotros como chicos os sentís atacados por el feminismo, por las feministas? ¿Feminazis? No, en absoluto. En absoluto, no, para nada. No. ¿Y qué tenéis vosotros que aportar como chicos también al feminismo, al movimiento, a la lucha feminista? Pues aprender a apreciar también otros trabajos que se realizan, que normalmente están invisibilizados y que tenemos que realizar todos también. Aportar, tenemos que aportar mucho porque si tiene que haber un cambio tiene que ser sí o sí con nosotros también. Quiero decir que por muy por delante que vayáis las chicas en muchos ámbitos, sí o sí tenemos que cambiar nosotros nuestras muchas cosas nuestras, ¿no? Muchas actitudes, muchas historias, y en eso estamos. ¿Os está resultando complicado hacer entrevistas? Acabamos de empezar. Y con chicas como vosotras creo que esto va a ser duro. Sí, últimamente ha salido que las chicas, las mujeres, tenemos que trabajar 79 días más al año para llegar a cobrar lo mismo. Estupendo, ¿no? ¿Cómo has librado hoy? ¿Cómo he librado hoy? Yo estoy más en el paro que el copón. Estoy en paro sin cobrar el paro, ya desde hace un montón de tiempo. Sí. O sea que contigo ya la brecha salarial todavía es más grande. Sí, sí. Bueno, yo llevo desde los 19 años trabajando y tengo cotizados como 3 años y medio. Bueno, yo creo que es un dato así un poco... No sé qué deja. Significativo. Significativo, ¿no? Sí. ¡Hola, borroca feminista! No importa lo que quieres, si te mueres o revientas. Derechos reproductivos y sexuales para todas ya. Mira mi cara, me convierto en la Black Mamba ante el diluvio de mezquinos del gobierno. Robáis a vuestra madre y pretendéis darnos lecciones de dar vida. Estamos diciendo que el cambio será feminista o no será. ¿No es feminista ya Nafarroa con una presidenta mujer en el gobierno? Bueno, pero puede ser mujeres y no ser feministas, o sea, que tiene que tener una mentalidad feminista, sea hombre o sea mujer, al final, ¿no? Entonces no tenemos un gobierno feminista. No, no tenemos un gobierno feminista, no. Por eso estamos aquí. Nos hemos fijado durante toda la mani que en los checkpoints de la Policía Nacional no había ninguna mujer. ¿Será que les han dado fiesta hoy para celebrar nuestro día? Mucha feminista tumbó la anterior reforma de Gallardón contra el aborto, pero ahora nos ha... y tumbó a Gallardón. Y volviendo a la reforma que nos han colado ahora. Porque necesitas un permiso tutelado para abortar y no para casarte, por ejemplo, ¿no? O sea, legalmente con 16 años te puedes casar y tener hijas o hijas dentro del matrimonio, ¿no? Pues abortaste. Es cierto que en esta, con esta última propuesta no ha habido las manifestaciones y la respuesta desde la calle, pero de ahí a decir que hay un consenso social, creo que hay un trecho grande y amplio. A mí me parece también que esta reforma tan hecho también me suena mucho a rabieta, ¿no? No hemos conseguido cambiar la ley, bueno, es que se está pasando lo mismo que la otra vez, es que gente dentro del propio PP que también está protestando por lo light, digamos, que es esta reforma. La mani se acaba, pero el día sigue y toda esta gente se va a echar el vermú a disfrutar de este sol tan estupendo. A 8.info, el periodismo
a que le mola el feminismo. Aquí en China, la mierda, el Varela, el gobierno y el foro de la familia.